Mañana, teacher. Hello. How are you? How are you, teacher? Good afternoon. Good afternoon. How is everything? Good afternoon, How is everything? Is everything okay? Okay. ¿Quiénes me mandaron la tarea? Yo, teacher. Pablo. Ajá, porque no las recibí todas, ¿ok? No tengo, solo tengo como cinco tareas. Vamos a revisarlas, ¿ok? Yo todavía no, teacher. Ayer tuve problemas. Me desconecté y ya no me pude conectar hasta las 3 y 5, pero ya era demasiado tarde. Aquí los tengo solo de Okay. enviar. Hola. Aquí la tengo ya solo de enviarle Envíemela, pues, que ahora al vamos a grupo revisarla. o directamente a usted. No, a mi número, porfa. Si no Ahorita. saben cuál es mi número, igual ahorita se les mando el recordatorio. Don't forget. ¿Qué significa forget? Olvidar. Don't forget the homework. Ok, ya se los mandé. Ok. Welcome, guys. Thank you for being on time. And sorry, tenía un problema, un poco de problemas para conectarme, pero ya estamos aquí. ¿Ok? ¿Are you sleepless today? ¿Ahora no están desvelados? Yes, we are. Yes, you are sleepless. Wow. Bueno, lo siento mucho, chicos. I hope that you are. That you feel better. Yo sé que ya solo es una hora, espero que tengan más tiempo de descansar en otro momentito. Terminamos entonces la sección 4, ¿verdad? Yes. Solo reviso la tarea. Ok. Por el momento, ¿en qué nos quedamos, chicos? Ya vimos lo de present continuous para hacer preguntas, ¿verdad? ¿Yes? Y eso quedamos pendientes. Vaya, las preguntas que me mandaron, algunas solamente dicen yes, I am, yes, she is, no, I am, o no, o I am not, ¿verdad? La idea era también que ocupáramos present continuous para que ocupáramos el verbo en ing, pero igual. Las preguntas que ustedes me han mandado, la mayoría están súper, súper buenas. ¿Ok? Así que ya las vamos a revisar. Si no me las han mandado, porfa, envíenmelas, todavía hay un poquito de tiempo. Vamos con el 4.13, 4.13. And lo único que nos faltaba era hacer un knowledge check, pero creo que este ya está resuelto. Solo le voy a borrar las respuestas. Y terminamos la sección. Ok. Vaya, ahora sí vamos a hablar de present continuous, ¿ok? Y esta es súper cortita la última parte es súper pequeña, así que hoy vamos a ver con ustedes. Ya vimos los possessive, ¿verdad? Los pronouns. Ayer vimos los object pronouns que no están quizás en el programa de la clase, pero sí. ¿Cuáles eran los object pronouns? Vamos a ver si se recuerda. My, me, My, your, ajá. his, him, No. their, here, Esos son or los its, posesivos. My, useless, them. your, his, her, ¿ok? Esos son los posesivos. Los object pronouns es cuando recibe uno la acción, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Him, You, me, him, muy bien, her. y him, ¿verdad? La mayoría son parecidos. Entonces, este es me, you no cambia, ¿ok? Para his, sí, ponemos him. ¿Para her cambia? No, pero No. Ok, no. siempre es igual, ¿verdad?
our. ¿Quién recibe la acción? It use. Us and them, ¿se acuerdan? Todavía les mencioné de la canción, que hay una canción que así se llama, us and them. Y el it es lo mismo. Por ejemplo, me encanta. Me encanta mi teléfono. I like it. Ok, muy bien. Eso, guys. ¿Qué otra cosa nos quedó pendiente? Tal vez como de repaso. Ok, ahora sí hay tiempo. Vamos a hacer un pequeño, como una pequeña presentación, ¿verdad? Sí, espérenme, ya me había confundido. Una pequeña presentación. ¿Cómo nos presentamos? Aquí está, ¿verdad? Hi, my name is Vilma. My last name is Landa Verde. Nice to meet you. Nice to meet you too. Para tener una conversación. ¿Ok? What's your name? ¿Cómo responde? What's your name? My name is. Ok. Hoy vamos a ver. Y si yo digo, ¿cuál es el nombre de ella? Vamos a ver si alguien se puede a esta actriz. Bueno, cantante, singer. ¿Cómo me preguntarían cómo se llama ella? Es que miren, no se les enseño porque después, what's her name? Muy bien, what's her name? ¿Y cómo me responderían? Avril Lavigne se llama ella. Her name is Avril Lavigne, very good. Y vamos a ver, ¿quiénes son ellas, chicos? ¿Cómo me preguntaría cómo se llaman ellas? Espera. Nadie las conoce, vea. ¿Cómo preguntaría cómo se llaman ellas? What are, ¿verdad? What are their names? ¿Cómo responderían? Se llaman Hush. I don't see the picture. You didn't see the picture. Ah, muy bien. Mire cómo habla en inglés Marvin Ernesto, right? I didn't, si quiere decirlo en negativo, pasado dice I didn't see, ¿verdad? No cambio el verbo. Solo digo didn't y para hacer la negación en pasado, ¿ok? ¿Se acuerdan ayer que vimos los dos pasados del verbo to be? Was, ¿cuál era? Ajá, was para los singulares, were para los plurales. Yo incluyo plural you porque es el mismo sujeto, ¿verdad? Solo que usted sabe que cuando dice you are, otra vez, la misma hora, guys. Let me open the door. Ok. Obviamente yo digo, you are a student o you are students. Y eso es la diferencia, ¿verdad? Que lo hacemos plural, pero la conjugación siempre es are para plural. Y si fuera para plural, pero en pasado era entonces were, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vaya, perfecto. Estamos muy bien, guys. Nuestros nombres son, ¿cómo nos diría? Entonces, nuestros nombres son. Nuestros nombres son. Our names are. Marvin and Ingrid, ok, our names are. Muy bien, entonces una pequeña presentación así quiero que hagamos este día para ver qué tanto hemos avanzado, ¿verdad? So, it came back, ya vino. Ok,
Hi, my name is Vilma. My last name is Landa Verde. I am, mi edad, right? I am. ¿Saben cómo decir su edad, verdad? Ya se pueden los números también. Ok. I am 38. ¿Qué se dice? Años de edad. Years old. Years old. Ok, very good. Y yo digo, ok. Y puedo deletrear mi nombre. Oh, my name spells. Vea, si usted pregunta, pregunta así. How do you spell your first name? Primer nombre or last name es el... apellido. Ajá. Y comenzamos, ¿verdad? Oh, Marvin. M-A-R-V-I-N. Ok. Juan. It's, digamos que es mejor su last name porque es un poco más... más largo. Porque Juan es muy más fácil decirlo. Mire. Abner. No, perdón. Por ejemplo, Juan. J-U-A-N. Rapidito. Franklin, está bien. Vaya. Puede decir cualquier su nombre o su apellido, ¿ok? Pero quiero que lo deletree, ¿ok? Todos, algunos que se conectan del teléfono no pueden sacar el teléfono y mostrar algo, ¿verdad? No se puede. Ok, but I have, yo tengo, miren, I have a daughter, her name is Abril, ¿ok? ¿Me pueden decir si tienen hijos o no? ¿Cómo digo que yo tengo? I have. Have. Yo tengo. Ok. I have a daughter. Puede decir one daughter o un hijo, one son o a son. Ok. Y puede decir his name is. Y también su número de teléfono para, pero de dos en dos. Ok. Yes. My telephone number is 7224-4879. Algo así, ni me acuerdo. Ya ven cómo hasta a mí me cuesta. 7224-7846. Algo así. 7846. Y eso es lo que vamos a hacer mientras terminamos la sección de el present continuous. Qué poquito sabemos ahora, guys. Bien poquitos. Otra vez Araceli no está, ¿verdad? ¿Quién más falta? Tampoco Min. Juan también, ¿verdad? Está Juan Carlos de acá. Juan. Osmin. Ajá, es cierto. A saber qué les pasó. Bueno, maybe. Do you think, creen ustedes, are they working? Are they working? No, they are not working. They are not working. Maybe. Are they sleeping? Probably. Yes. Yes, maybe, right? Yes. Puede decir possibly, probably, maybe, perhaps. Yes. They are sleeping. Okay. Nice. Present continuous. En el present continuous ocupamos... el verbo de auxiliar, ¿cuál es? ING. ¿El auxiliar? El ING sería el verbo principal. Ajá. Verbo to be. El verbo to be. ¿Cuáles eran las tres conjugaciones del verbo to be, Lynette? Is, are, ING. Ok, las tres formas del verbo to be son estas, ¿verdad? Am, is, are, ok, y el verbo también, ¿verdad? Primero, para hacer una afirmación, pues ocupamos el sujeto, siempre de quien hablo. Verbo to be, luego el verbo principal con ing, eso. Si es negativo, ¿cuáles eran las contracciones en negative? Ya las hemos visto, pero hay que acordarnos, ¿ok? I am not. O I'm not, ¿ok? Ya la tengo aquí. You are, you're not, or you... You aren't. You aren't, muy bien. Si ya se pueden, you aren't, ya se pueden, we aren't, and they aren't, ¿verdad? Para he is,
Sería he's not, ¿verdad? He's not. Agregamos la palabra not. Son dos contracciones. Una que va con el verbo y la otra que va con... Perdón, una que va el sujeto y verbo y en la otra va el verbo y el not. ¿Ok? So, ¿cómo sería él no está o él no es? He's not. Ok, es el que tenemos acá. He's not. Solo le agregamos la palabra not. Ok, ¿y el otro era? He isn't. Muy bien, Marvins. Marvins. Ambos Marvins. Muy bien, guys. Ya sabemos que podemos hablar del presente continuo y dándole un sentido en futuro, ¿verdad? Yes. Pero normalmente, ¿para qué se ocupa un present continuous? Processes. Unfinished actions. Las acciones que todavía no están completadas, ¿verdad? Que están en proceso. ¿Ok? También puedo hablar para las situaciones temporales. Por ejemplo, yo estoy trabajando, yo estoy estudiando, yo estoy yendo al trabajo o yo no estoy yendo al trabajo. ¿Verdad? Eso es una situación más temporal. Y para el futuro. ¿Cómo dirían entonces ustedes? ¿Qué van a hacer mañana? Usando el present continuo. ¿Qué van a hacer mañana ustedes? What will to be tomorrow? Con el present continuous, please. What will you do? Todavía no hemos visto will, pero sí, esa es una forma, la forma más común de hablar en futuro, ¿verdad? Pero también ocupamos el present continuous. Ayúdenme a preguntar. ¿Qué van a hacer mañana? What? What are... ¿Ustedes? What are you doing tomorrow? Very good. Applause for Marvin. What are you doing tomorrow? Oh, vamos a celebrar el Día de la Madre. We are celebrating Mother's Day. Mother's Day, very good. Hey, good job, good job. Los demás no me están contestando. Ok. ¿Qué vas a cocinar para la cena? For dinner. Preparar. How do you say preparar? What are you... ¿Ustedes? ¿Qué van a preparar ustedes? ¿Okay? ¿Qué van a preparar? ¿O qué vas a preparar tú? Pues, igual es, what are you... Si quiero decirlo plural y ser más específico, yo les preguntaría, what are you guys? Si yo solo les pregunto a los hermanos, que son dos, podría decir, hey, ¿qué van a hacer ustedes, Marvin? Podría decir ambos. What are you, Marvin? What are you both? Both. ¿Cómo se dice ambos? Ambos es both. Repeat, both. Acuérdense la TH. Both. Both. What are you both doing tomorrow? Etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces esta imagen. What is happening? ¿Qué está pasando ahí? Esto no es de ustedes. What is happening here, guys? Vean la imagen. Okay. What is happening? ¿Qué está pasando ahorita?
¿Ven la imagen, sí? Do you see the image? No, yes. Ajá, party, ok. It's a party. Puedo decir están teniendo una fiesta, claro. Cuando estamos hablando de emociones o de experiencias, puedo decir, hey, I'm having fun, estoy disfrutando. Ok, I'm having a party, estoy teniendo una fiesta, también se puede decir. Pero no, no todo el tiempo, ¿verdad? Decir, I am having a baby, I am having a daughter, ahí no, no, no aplica. Ok, pero si estamos hablando de vivir una experiencia, sí podemos decir have. Have fun, que te diviertas. Are you having fun? ¿Tenés, estás divirtiéndote? Ok, so, what is happening there? There's a party in the USA. They are eating. They are eating, muy bien. They are drinking, or they are speaking. They are talking, they are speaking, okay? Diferencia entre speak y talk, uno es speak porque yo hablo otro idioma, tal vez. O speak es como la forma de comunicarse, pero talk ya tener una conversación. I'm talking to my daughter, okay? I speak English. Okay. Okay, so nice, talking, Franklin. Talking. They are talking, all right. Okay, they are eating. They are eating, all right. They are. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que están en una fiesta. ¿Cómo lo dirían entonces? They are in a party. They are in a party. Pueden decir having a party o pueden decir they are in a party. Están en una fiesta. Y el sentido es casi que el mismo, ¿verdad? They are in a party. Okay. Are they sad? ¿Los ven tristes? Are they sad? No, they are not sad. They are not happy. Sad. They are very happy, right? They are celebrating Mother's Day. No sé, or they are celebrating birthday. Birthday. Sorry. Thank you. How do you say salud, guys? ¿Alguien sabe? Bless you. Y salud de cuando se toma vino, champán, o ustedes ya saben, ¿ve? Ese es un cheers. Cheers es salud, ¿ok? Yeah. Salud. Cheers. Y salud del otro, de cuando nosotros estamos saludables, ¿cuál es? Ese se dice health. Care. Ajá, health. También es salud, pero en diferentes términos. Very good. Vaya, entonces vieron ya la imagen. Aquí están las preguntas. Okay. Please help me. Vamos a preguntarles a las chicas primero. Ingrid, help me read, okay? Vean la imagen y ahí ustedes dicen sí o no, okay? Ingrid, number one. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes. Okay. Yes. Yes, he is. Completo sería wearing a light jacket, right? A light green jacket. Jacket or simplemente yes, he is. Thank you. Yes. Lynette, ¿qué se me hizo? The number two. Nick, miren, cada uno tiene el nombre, ¿ok? Aquí está en más grandecito también. Ok. Nick. Sí, pero es que no veo la pregunta. Here it is. Okay. Is Nick wearing sunglasses? Sunglasses. Sunglasses. Ajá, otra vez, dele más entonación. Is Nick wearing sunglasses? Is Nick wearing sunglasses? The answer is... No, he is not. También puede decir no, he isn't.
Oh, no, he's not. Okay, thank you. Number three, help me, Juan. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Mira, yes, ¿quién es sí. Beth? Yes, very good. Yes, she is. Number yes, four, number four, please help me, Franklin. Number four. No le escuchamos, Franklin. I don't hear you. I am not listening. No estamos escuchando. We are not listening. Is John wearing blue jeans? Ajá. And what's the answer? Is John wearing blue jeans? ¿Qué tipo de pantalón le ve a usted? John is, I can see the picture. Teacher, okay. John es el del fondo, ¿verdad? No veo el nombre. Vaya. Okay. He is not. Okay. No, he is not. Si le voy a poner no, he is not. Si solo le pongo he is not, no se la va a tomar correcta. Okay. Okay. O he isn't. Number five. Quiero ver. Ayúdeme. Marvin Lemus, please. Yes. Is Anita wearing a yellow skirt? Skirt. Uh-huh. Yellow skirt? Anita? No, she's not. She's not? Muy bien. No, she's not. She's not wearing a yellow skirt. Veamos, enviamos las respuestas. Ahí está. Okay. Si lo puede poner contractado, lo puede dejar sin contractar. De las dos formas de contractar. Good. Vaya, denme un momentito, vaya a ver si ya recibí los otros mensajitos. Marvin Ernesto, ¿me los mandó? Bien. Ahoritita me lo mandó. Yeah. No me aparece. I don't see it. Vaya, miren, de quien tengo ahorita son cuatro tareas. Ok, ya me dijo Juan que no me lo mandó él, ¿ok? No, mañana se lo voy a mandar, profe. Ah, mañana no tenemos clases. No, pero como vamos a estar descansando. Ok. Hoy sí, ya me cayó. Okay, tengo cinco. Ahorita estamos... Igual como el teléfono recibo la clase, no puedo estarla digitando ahorita, por eso. Okay. Ahí, disculpa, Ricardo. Vale, le vamos a dejar 20 entonces. Okay. 20 oraciones, okay. 20 preguntas. Pero aquí no está esta persona.
¿De quién es el número 070-0700? No está aquí. Creo que es mío, teacher. ¿El 0700? Sí, sí. Perfecto, perfecto. El que termina 5697, quiero ver si ya me le puso nombre. Tampoco. 5697, ¿de quién es? Teléfono termina con 5697. It's mine, teacher. Franklin. It's mine, all right, it's mine. Muy bien, Franklin, thank you. It's mine, Franklin. De ahí me falta de la otra persona, 9141. Como que se pasaron copia, las mismas preguntas casi que tienen, chicos. Las mismas. Ajá. ¿De quién es el 9141? Abner. ¿De Abner? Pero no está aquí, ¿verdad? Yes, aquí estoy. Ah, okay, es que está escondido. Va, pues, Abner, no se esconda. Don't hide. No se esconda. Perfecto, entonces me acaban de mandar ambos Marvin su... Ah, solo Marvin. ¿Otro Marvin? Quiero ver. Yo no lo he revisado, Luis, porque he estado dormido. No le di. No me queda chance ahorita. Mañana se lo voy a entregar. 20 entonces. Son perfecto, 20 preguntas. Perfecto, 20, okay. Le hago con su respectiva respuesta. Ok, está bien. 20 preguntas con respuesta corta, va, teacher. Respuesta larga. Respuesta larga. Yes. El de C6279, ¿de quién es? Es mío. Es suyo, Linel. Muy bien. Y el otro que tengo. Entonces, sí, prácticamente todos me lo mandaron, excepto Juan y Marvin Lemus. Así que ahorita voy a copiar y les voy a mandar las. Vamos a revisar si hay algo que hay que mejorar. ¿Ok? La primera. La segunda. Les pedí con present continuous, aunque me hicieron otras con simple present del verbo to be nada más. No está mal. Ok. Vamos con esta otra. ¿Quién más me faltó? 1, 2, 3. Ah, aquí están estas también. Cinco, seis, nueve, siete. Y por último, no, también tengo otro aquí. Estoy bastante feliz porque pues he tenido buenos ejemplos, ¿ok? Ya no todos están ¿dónde está? Es Pedro Tinky, está. Ella no está, entonces no se lo voy a revisar. Ok, vaya. Lo único que aquí estoy viendo de un... Aquí es Pedro drinking tea. Hay palabras contables y hay palabras incontables, ¿ok? Así que las cosas líquidas no se dice ¿ok? Se dice tea, nada más. I'm drinking coffee. Eso sí, si usted quiere decir a cup of tea, está bien, ¿ok? Una taza de té. De lo contrario, simplemente puede decir, I'm drinking tea.
Is Pedro drinking tea? Okay. Vamos. Aquí, is my sister opening the window? Yes, she is. Simplemente copio esto y ya lo hago formalar, ¿verdad? Así quiero que Juan y Marvin ahorita es que fijen cómo responder. Ok, are the dogs running in the park? Y aquí está completa. Súper bien, súper. Is my son playing soccer with his friends? No, he's not. Y así lo hacemos más largo. He's not playing with his friends. Am I doing the homework? Yes, I am. Y todo esto mismo lo repito. Yes, I am doing the homework. ¿Por qué? A veces se nos olvida poner el verbo con ing, ¿verdad? Yo sé que no a todos, pero por si acaso. Are doctors working in the hospital? Yes, they are working in the hospital. All right. Is my wife cooking in the kitchen? She's not cooking in the kitchen. Is Juan walking early in the morning? No, he's not walking early in the morning. ¿Ok? ¿Está yendo a caminar? Aquí, así podríamos hacer esta traducción, ¿verdad? ¿Está yendo él a caminar? Eso es, ¿por qué? ¿Está caminando en las mañanas? También se puede decir. ¿Ok? Pero en las mañanas, ¿a qué se refiere ese presente continuo? ¿A la acción del momento? Yes, caminando. Yes. Juan walking, caminando. Early, no, pero si está caminando en las mañanas, y yo pregunto en este momento si está caminando en las mañanas. Oh, en la mañana, perdón. Tomorrow. In the morning, muy bien. No, in the morning. Okay. Muy bien, ya sería más como una temporary situation, ¿sí? Más como lo que está haciendo todos los días, ¿ok? La otra. Are the firefighters helping people? Yes, they are helping people. Is the cat eating fish again? Yes, it is eating fish again. Are Carlos and Maria meeting? Muy bien. Ocupamos firefighters. Excelente. Ocupamos the cat, Carlos and Mary. Juan, my wife. The doctors, súper bien, porque ocupamos variedades de sujetos, ¿verdad? No que, yes, she is, no, he's not, ¿verdad? Ocupamos muchos, muchos sujetos, así que están perfectos, ¿ok? Ahí le mandamos un 10 o un 100. Is she, is he your baby? Yes, he is, no, he's not my baby. ¿Cómo responde? Fíjese que por eso es necesario la respuesta larga, porque hay gente, yes, he's your baby. No le pregunto por tu bebé, pregunto por si es suyo. ¿Cómo respondería ahí? Yes, he is my baby. My baby, ¿verdad? Cuando pregunto por your, respondo con my. Muy bien. Imagínese que yo acabo de estar en maternidad. Y de repente yo no sé cuál es mi bebé porque me durmieron. ¿Cómo preguntaría? Hey, y ¿quién es mi bebé? Pregúnteme, ¿quién es mi bebé? Fíjese, este la primera no es presente continuo. Es simplemente el verbo to be. Is he your baby? Ajá, ¿cómo diríamos? Who is my baby? Who is my baby? Ok. Are they drinking soda? Muy bien, esta sí ya lleva ING. Yes, they are drinking soda. Porque a veces me dicen, yes, they drink soda, ¿verdad? Por eso hay que ponerle el ING también. Lo que me gustó es que también usaron las dos, ¿verdad? Afirmativo y negativo. Así que perfecto. Is he eating cake? Yes, he is eating cake. Are you listening to music? Yes, I am listening to music. Listening, no. Sería listening, así, perdón por los caps, ahí está, caps, guys, no sé si alcanzan a ver ustedes ahorita, miren, ¿sí? Esos son los caps, son las mayúsculas, puede decir, mayúsculas. Sorry for the caps, que a veces los caps cuando es como que estuviéramos gritando, ¿verdad?
Por eso a veces no es recomendable ocupar los caps. Ok, o puede decir capital letter. Ok, capital letter porque todos los nombres propios llevan capital letter, ¿verdad? La letra en mayúscula. Are you listening to music? ¿Qué es listening? Ese es un verbo también. Escuchar. No, este es listening, mire. Escuchando. No. List. ¿A qué le suena? Listo. Como la ten, ajá, al hacer una lista también, ¿verdad? Entonces, list, puede ser que I am doing the list o I am list. Podría decir como que estoy haciendo una listing, una lista. Pero sí, eso es, no, es diferente el verbo. Is she studying? Yes, she is. No, she's not studying. Este fue bastante sencillo porque me pudieron decir English in the on the internet, at home, at school, in the university, etc. Are they running a marathon? Yes, they are running. No, they're not. Esta la contracción es así, ¿verdad? No, they're not. Is she working at the bank? Yes, she's working at the bank. Is he in the room? Agreguémosle algo para que sea pregunta con present continuous. ¿Qué se puede hacer en un baño, guys? Bañarse. Ajá, entonces puede decir, is he taking a shower in the room? Bueno, sí, en el baño, ¿verdad? Pero eso es bathroom. Bathroom. Room es cualquier salón, ¿verdad? Así como el salón de clases, classroom. Bathroom, para ser más específico, del baño. Si yo digo voy a ir al baño, no está tan correcto. ¿Por qué? Porque cuando uno va al baño, no solo se va a bañar. Es a bañarse. Entonces yo no voy al baño a bañarme a cada rato cuando voy a hacer pipí, ¿verdad? Es, para eso se dice toilet. ¿Ok? Toilet. Punto. Is he talking on the toilet? ¿A alguien le gusta ir a encerrarse al baño, ¿verdad? A hablar por teléfono. ¿Ok? Toilet. Pueden decir así. Toilet. Are your sister cleaning? Aquí está en primer error, guys. ¿Cuál es? Ya ven. Cositas sencillas a veces nos hacen ver, ¿verdad? Que no estamos ocupando bien el verbo to be. ¿Cuál sería la forma correcta? Is your. Is your sister, porque estoy hablando de ella, ¿verdad? Ella. Sería is. Is your sister cleaning? ¿Estás limpiando tu hermana? Sí, ¿por qué? Es que a veces nosotros nos confundimos porque cuando decimos your, siempre nos vamos como que estamos diciendo you, ¿verdad? You are. Pero no, your sister, yo estoy hablando ya de ella, de tu hermana, ¿ok? Is he writing a story? Yes, he's writing a story. Is he at work? Esta es presente simple, ¿ok? Is he, ¿qué se hace en el trabajo? Los que tienen sueño a veces, ¿verdad? Se quedan. Ajá. ¿Qué más se puede hacer en el trabajo? I'm going to the bathroom. Ok. Is he, ok. Pero miren, hay lugares que tienen también juego, ¿verdad? Y tienen así como que un momento para distracción. Entonces pueden decir playing, sleeping, ¿qué más? Bla, 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 bla. ¿El chambre? ¡Chambreando! ¿Cómo diríamos chambreando? Gossip. Muy bien, pero con ING. Gossip. Agreguele ING. Gossiping. Is he gossiping at work? Okay. Gossiping. Gossiping at work. Okay. Gossiping. Study. Muy bien, guys. Study es, está bien así, solo que la Y no se le quita, ¿ok? No se le quita a la ING.
¿ok? Siempre se deja el verbo normal. Se me olvidó explicarles las reglas porque todavía falta, ¿verdad? Todavía falta terminar una semana más de presente continuo. Así que vamos a ver las reglas de cuándo poner ciertas formas al verbo. Por ejemplo, ya sabe que si se termina con E, la más común es como, ya vi que pusieron write, writing, quito la E, ¿ok? Y hay otras reglas que las vamos a ver la próxima semana o esta sección 5, que sería, ahí con ustedes vamos a terminar hasta el martes, ¿verdad? Jueves, viernes, lunes y martes, y ahí se termina la sección 5. Wearing a suit, muy bien, yes she is. Are they playing soccer? Yes they are. Is Priscilla here? Yes she is. Is Carlos eating pizza? Ese no es presente continuo, es simple present, pero está bien estructurado. Are they washing the car? Are Thomas and Kevin tired? Yes, no they aren't. Oh, yes they are. Muy bien, Thomas and Kevin. Wearing a skirt? Skirt? No, I am not. Are they sleeping? Yes, they are. Am I eating the breakfast, my breakfast? Yes, I am. Okay. Yo sé que son cosas como que bien sencillas, pero sí para los sujetos siempre se pone la I, ¿verdad? Are they playing soccer? No, they are not playing soccer. Is my uncle cooking in the kitchen? Yes, he is. Are my colleagues working with me? No, with mine. ¿Cuál va ahí? Trabajando conmigo. Está trabajando conmigo. Eres mi colega en el trabajo. ¿Son mis colegas? ¿Están trabajando mis colegas conmigo? Mis colegas, pregunto por mis colegas. Ellos son el sujeto. ¿Ok? Conmigo, yo recibo la acción. ¿Lo acabamos de ver? No, my colleagues are not with me, ¿verdad? Ok, lo que quiero que vean es que no es my. ¿Ok? Es mine. Tampoco mine. Me, ok, conmigo. With me, ok, with me. No, you're not. Am I studying English? Otra vez el mismo verbo, pero tenemos que ponerle la Y. Is my dad listening to music? Listening. Siempre se le pone esta preposición, ¿verdad? Escuchando música. Siempre se dice listening to music. Is my dad in having a birthday? No, she's not. Am I playing free fire with my brother? Yes, I am. Esta solo la copiaron, ¿ve? Ye, la misma forma, aquí todas están igual, ¿ve? No es ye, es yes, he is. Yes, I am. Are you washing the shoes? Yes, I am. Mira, todas le puso lo mismo, yeah, es yes, yes. Is Pedro drinking tea? No, he's not. Is Melvin speaking in the class? En las clases, o solo clase, en la clase, ¿ok? No necesariamente uso de, simplemente es clase, en clases, ¿ok? ¿De cuál clase hablo? Ah, la clase de ayer, entonces ahí digo, da clase, pero porque yo me refiero a una clase en específica. Are they studying English? Otra vez con la Y, ¿verdad? Yes, they are. Am I eating the dinner? No, I'm not. Taking a shower? No, I'm not. Are they watching the movie? Yes, they are. ¿Qué le falta ahí? They are, nada que ver, ¿verdad? They are, ¿verdad? They are. La Y le faltó ahí. Is Maria wearing a suit, a blue t-shirt? Yes, she is wearing a blue t-shirt. Sí, les aseguro que si me le ponen la respuesta larga, se les olvida ponerle el verbo con ING. ¿Ok?
Are Martin and Mario cooking breakfast? Yes, they are. Otra vez, they are, ¿ve? Yo sé, yo también tengo la, el modo predictivo en los teléfonos, entonces a veces es por eso, ¿verdad? Am I wearing a light blue jeans? No, I'm not. Acuérdense, ese sí hay que ponerlo, siempre se pone en capital letter, caps. Ah, no problem. Is Carlos repairing the car? Repairing, muy bien. La ING, le quitamos la E. Aquí está, perfecta. Ok, repairing. Yes, she is. Y ya, ya terminamos. Veamos entonces, chicos, la presentación, ok. Vamos a terminar la presentación. Ya terminamos, ok. Vamos a ver, pregúntenme algo más de lo que ustedes puedan ver en estas imágenes. The yes and no, ¿verdad? Yes and no questions. Ya, yo les hice varias preguntas con la imagen, así que ahora ustedes pregunten. Is Nick watching TV in the park? Ah, good job. Is Beth watching TV in the party? Nadie está viendo tele, ¿verdad? No, she's not in the party. No? No, she's not. She's not, ¿verdad? She's not. Good. They are releasing. They are. Otra vez, Ingrid. They are. Es pregunta o es respuesta. Are they? No es la primera vez, mire, Ingrid. No es la primera vez. Ahí es donde nosotros a veces fallamos, ¿verdad? Pero muy buenos ejemplos los que me enviaron, chicos. De verdad que estoy sorprendida, pero sí, el grupo es pequeño, van un poco lentos, ¿verdad? Pero de verdad es que, créanme que otras tareas, chicos, me he quedado súper sorprendida porque todo el tiempo me lo dicen you are en lugar de are you, she is en lugar de is he, etcétera. Ya van a ver. Estos son de otras personas. Miren, are you, estos están bien. Are they friends? Are they all friends? Este solo fue de presente. Are you, are they, is she, do you eat pizza? Me salieron con, are they children? Miren, are they children? Este no está correcto. Ok, aquí es de, no lleva la ye, ¿sí? Están los niños jugando. You are American, miren. ¿Por qué creen que yo siempre les digo, miren, pongan especial énfasis en la estructura del verbo, porque no es la primera vez que decimos así, ¿verdad? Siempre en lugar de decir, are you American, decimos you are. Oh, perdón, aquí está bien. Pero, mire aquí, are they speaking English? En todo caso sería, are they speaking English, ¿verdad? My favorite, your favorite sport is soccer. Mire, ¿cuál sería la pregunta ahí? Is your favorite sport soccer? Soccer. O podría decir, is soccer your favorite sport? Cualquiera de las dos, pero no your favorite sport. Siempre se comienza con el verbo to be, ¿ok? Super, guys. Ok, entonces, la pregunta, is she, como me dijo Ingrid? Are they listening to music? Listening. Mm-hmm. Good. Pregúnteme algo más. ¿Qué más podrían hacer preguntas, guys? Are they dancing? No, they're
They aren't. Is Bruce taking a shower? No, he's not. Muy bien. Presentation. Hi, my name is Vilma. I am 38 years old. I live in Suchitoto. And I have a daughter. Her name is Abril. Nice to meet you. ¿Sí? Así, sí, sí. Y me faltó el spelling. Este es un machote. Okay. Hi, my name is Vilma. My last name is Landa Verde. Nice to meet you. My last name spells L-A-N-D-A-V-E-R-D. This is my daughter. Her name is Abril. Ella tiene 10 years old. Lo que ustedes me quieran decir, ¿ok? Pero sí, su teléfono. El último voluntario, le dejamos más tarea todavía. Ok, vamos entonces, miren chicos. Se lo voy a poner acá. Hi, good afternoon. My name is Vilma. I am 38 years old. I live vivo in Suchitoto. I have a daughter. Como ustedes quieran, ¿verdad? No, si no tienen, pues no tienen que decir nada. I have a daughter. Her name is Abril, así como Abril la vi. Abril, she is 10 years old. Her telephone number is, o pueden decir my telephone number is, y ahí comienzan. Yo voy a decir el mío porque no me acuerdo el de ella, pero ustedes pueden decir es 72 24 78 46, ni me acuerdo casi, pero creo que sí es 72 24 78 46. Ok, vamos guys, un minutito. Yo sé que comenzamos la clase un poco tarde debido al problema que tuve, pero en 30 segundos creo que lo podríamos hacer. Súper rápido, ¿ok? Who is first? ¿Quién lo quiere hacer primero? Hi, teacher. Ya... Ok. Ahí digo mi teacher. Ok. Vamos entonces. Marvin, Marvin primero, luego Ingrid y luego Marvin Lemus, ¿ok? Luego Linet. Vamos pues. 30 seconds, guys. Solo en 30 segundos. Ok. My name is Marvin Gustavo. My last name is Gustavo. I am 38 years old. I live in Santa Ana City. I have a daughter. Her name is Melanie. And I have a son. His name is Gabriel. My cell phone is 70 60 21 78. Good job, very good. Así como lo dijo Marvin, ¿verdad? 21 78. Sería bueno que lo dijeran con de dos en dos. Live, no pronunciamos la E al final. En casi todos los casos nunca pronunciamos la E, ¿verdad? Muy bien, vamos con Ingrid. Hi, my name is Ingrid. I am 32. I live in San Juan Opico. I have a daughter. Her name is Daniela. She's 9 years old. My cell phone is 7950 7 0 0. Good job. Her name, okay? No, le hago como here, pero es her. Muy, 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 muy e. Ahí, her name. Bueno, no tan e, es el schwa, que les digo que se pronuncia un poco diferente, ¿verdad? Pero súper bien, Ingrid. Thank you very much. Marvin Lemus, luego Franklin. Oh, no, va después Lynette y luego Franklin. Teacher, estaba levantando la mano, qué rato. Perdone, vaya, si ustedes tienen algo que hacer y ya se presentaron, pueden retirarse, no hay ningún problema.
Oye, para decirlo, pero no me había visto, quizás. Vaya, Marvin Lemus. Después de Marvin, no se preocupe. 30 segunditos, guys. Come on. Hi, my name is Marvin. My last name is Lemus. I am 43 years old. I live in Cincinnati City. I have a daughter. Your name is Marjorie? No, my name is Vilma. El de ella es... Her name is... Muy bien, her name, muy bien. Is Marjorie. She is 12 years old. Her cell phone is 77-49-45-20-5. Thank you, good job. Vamos, Lynette. Okay. Hi, my name is Lynette. I am 19 old year. I live in San Juan Pico. I have a daughter también. Todos somos daughter. Padres aquí casi, pues. Come on, her that's name, good. Her name is Ellie. She is 1 year old. Sería 1 year old. Year, sin la S. Okay, Lynette, telephone. My telephone number is 78206-6279. Hey, good job. 00. Un poquito más la vibración ahí. Vamos con Franklin, Juan y Abner, okay? Hi, my name is Franklin. I am 27 years old. I live in San Juan Pico. I don't have daughter. Okay. My number of cell phone is 63. You, Juan, vamos, ya es un poco tarde. Ah, ya les tomé la asistencia, chicos, somos bien pocos, así que obviamente no se preocupen. Aquí ya tenemos la asistencia. Juan y luego Abner, ¿ok? Cuando digo no tengo hijos, digo I don't have any children, all right? Thank you, Franklin. Juan, come on. Hi, my name is Juan. I am 32 years old. I am live in Ciudad Arce. I live in Ciudad Arce. I have a son. Here your name is Santiago. His name is Santiago. He is 11 years old. My cell phone number is 71734683. Good job, Juan. Solo les falta decir de dos en dos los números, ¿verdad? Que para que los practiquemos. Por último, nos quedamos con Abner, guys. Okay. Y pues aquí nos vamos despidiendo. See you tomorrow. Vamos, Abner. Tell me. Hi, my name is Abner. I am 34. I live in Napa. I have a daughter. Her name is Priscilla. She is 7 years old. My cell phone number is 61479141. Good job. Hoy sí pudimos decir los nombres, los números de dos en dos, ¿verdad? Siempre cuando digo mi edad hay que decir years old, ¿ok? See you tomorrow. No, happy Mother's Day. Yo sé que a algunos casi que les toca ser mamá también, así que igual feliz Día de las Madres adelantado para Ingrid, para Lynette que ya se desconectó. See you on Tuesday. Nos vemos, perdón, on Thursday, jueves. Bye bye, guys. Take care. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye, guys.